Después de un fin de semana largo, festejando el día de trabajo sin trabajar, algo que los diputados realizan habitualmente, es decir, el hecho de no trabajar. ¿Cuál es el artículo? Nos encontramos con varias sorpresas, y no estoy hablando de un municipal que después de 5 jornadas, sin conocer lo que es una victoria, 3 empates y 2 derrotas, lo mismo asegura, con una diferencia de 4 puntos, de que no importa lo que sucede en la fecha 22, en la última, porque va a ser líder. Seamos serios. Nos encontramos con Kim Kardashian. Perdió 100.000 seguidores. Todo debido a que encontraron celulitis en sus pompis. Digo pompis porque no puedo decir nalgas en televisión. La verdad es la verdad. 100.000 seguidores menos y está muy preocupada. Ahora va a tener que lidiar solamente con 99 millones que le quedan. Hablando de seguidores y en las redes, alguien que se enojó y mucho fue Arzú. No estoy hablando de Álvaro, sino de Robertico, que tiene una gran diferencia con su padre. Su papá arriba de los 200.000 seguidores y Robertico tiene 1.845, que no es poco. Son 1.842 más seguidores de los que yo tengo. Observa esto. ¡Wow! ¡Qué papelón! Sin comentarios, ni excusas. Que diera que nuestros jugadores tuvieran la mitad de sangre que los de Carchá. Descendidos, que así no se escribe. Chicos, por favor, no imiten a Robertico Arzú, que tiene problemas. ¿Y qué pasó? En este partido de Carché Comunicaciones, reventaron los vidrios del bus de Comunicaciones. Y acá, prepárese, porque otra vez se va a pelear Marcela Morales con el community manager de Carchá. El comunicado de Carchá... ¡Qué gordito! ...aduce a que los aficionados fueron provocados. ¿Por quién? Por el bus. ¿What the fuck? Sí, por el bus. Porque el bus salió lento y pomposo. ¿En serio? Sí, los que hacen las animaciones y las películas de Walt Disney. Parece que llegaron y transformaron el bus en un personaje. O era una especie de Transformer. ¿Cómo le vas a echar la culpa al bus? En mi Twitter coloqué el comunicado que dice: iban en un recorrido lento y pomposo. Y antes dicen: aunque nada justifica la violencia se dio por. Si nada lo justifica, ¿cómo la violencia se dio por? Exactamente. Y luego hasta el final piden de favor que los medios de comunicación sean responsables para dar las noticias. Sí, hay que echarle la culpa al bus. Yo quiero que se tome el número de placa de ese bus pomposo y que nunca más sea permitido como medio de transporte. Porque un bus así no merece ser parte de nuestro fútbol. En serio, basta de buses caqueros. ¿De dónde es ese bus? Seguro ese bus debe tener motor argentino. Basta de buses que provocan la agresión. Terminemos con la violencia sacando a todos los buses pomposos del sistema. De Liga Nacional. De transporte de jugadores. Muchas gracias. Mano dura, cabeza y corazón. El de Carchá con Comunicaciones fue el segundo peor ingreso de la jornada 21. No es inteligente el que arroja una piedra, pero tampoco son unos genios los que no pueden diseñar un protocolo de seguridad para menos de 600 espectadores. Subite esta locura, cada día somos más.